three points in English. After that, I understand that the majority of the rest of the webinar will be in Spanish, and I will turn to Spanish too as necessary. First of all, to remind that this is the last seminar of a series of four on measuring people perceptions, evaluation, and experiences, issues, and best practice in Latin America. It aims at exploring the opportunities and challenges for including subjective measures in official surveys, and it's part of a broader project on metrics for policies for well-being and sustainable development in Latin America, which is funded by the European Commission and partnership with ECLAC. It's the last of four. That means there were three before. The three seminars before were dedicated more at the justification, the why, what can we do for inclusion of questions on perceived discrimination, subjective well-being, trust, all these kind of things. Today, the webinar will look at the country experiences in surveys in the Latin American region, with the idea of moving towards improving this measurement of subjective elements and trying to have more comparable data and more data available, first of all, in this domain. For this purpose, we have the pleasure to have some speakers of very high level. First of all, Juan Daniel Oviedo, who is Director General of DANE in Colombia, Gerardo Leiva, Para Deputy Director of Research in Energy in Mexico, and Macarena Alvaredo, Director of the Social Observatory Division in Chile. And finally, discussant of the presentation will be Sebastian Nieto Para, who is Head of Latin America and the Caribbean Units in the OECD Development Center. Before giving the floor to the participants, I would just say a few words about our experience in Eurostat. It will be very short, but to show the particular interest and the particular developments we have already made in this area. And for us, it's very interesting and important to see also the experience of the others. Actually, we started 10 years ago following the Stiglitz and Fitoussi report. When I say we, it's not Eurostat, it's Eurostat with all the national statistical office in the European Union. And we started to implement subjective measurement of quality of life. The core idea being of always to have objective measurements, even if in surveys they can be reported, but self-reported, but they are objective topics, and at the same time the subjective measurements that provide an additional view on this. For this point, the main survey is the what we call the EU6, so it's the European Statistics on Income and Living Conditions Survey, which is carried out every year in whole countries of the EU. In 2013, we started with a large data collection on quality of life, and in 2018, we redid this exercise and had fresh data published last year. Above all, for the future, we have now a new legal framework which was adopted last year for all social surveys, in which we have embedded and ensure the kind of sustainable measurement of quality of life in future. First of all, the idea is that the EU6 will be now modularized. That means you will have a part which is annual every year, and you will have some questions, set of questions, which are asked every 3 years or every 6 years. And playing with this, which allows to have more topics, but not every year, we will have first the overall life satisfaction and the trust in others every year. But we will have also, starting in 22, a module on well-being, for example, feeling left off, satisfaction with financial situation, feeling lonely, and help from others. And also this with social participation, active citizenship, and participation in voluntary activities. And in specific modules, as I have said, having always the objective and the subjective modules, which will be every 3 years on labor and housing, for example, we will also measure the job satisfaction and the accommodation with the dwelling.
For the COVID-19, which is of course also a concern, we are introducing next year additional variables on the sport, and we will try to have few elements on well-being or mental health on that, but this is ongoing, nothing sure. I will just add that this is not the only tool. In particular, the time use survey is an interesting tool that we try to envisage for that, trying to measure the satisfaction with the activities the people report. For the moment, we are just starting, but we try to develop that in the context of trusted smart statistics, so more modern tools, IT tool applications on mobiles, et cetera, and where easily, let's say, people can at the same time inform on their satisfaction. I stopped there, but it was just to tell you our interest in this domain. And as I have said, the great interest also for us to be here today and to listen the experience in Latin America. So I think we'll give immediately the floor to the first speaker, so Juan Daniel Oviedo from DANE, that will present the Colombian experience. Juan Daniel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Luis, te voy a pedir el favor que me permitas activar la opción de compartir la pantalla. Gracias. Bueno, pues un saludo muy especial y un agradecimiento a los organizadores de este evento. En particular a esta alianza estratégica que motiva la reflexión tan importante sobre la aproximación al bienestar subjetivo y a la medición de percepciones en nuestros países. Particularmente, yo me siento muy motivado y Colombia se siente muy motivada de aportar en ese tipo de ejercicios. Y la medida en que esta alianza entre la Comisión Europea, entre la OECD y la CEPAL para poder avanzar en estos temas de fortalecimiento y incursión, llamémoslo así, en la medición del bienestar subjetivo en América Latina, es bien interesante, sobre todo por ese paradigma o ese modelo conceptual que está detrás de esa condición de desarrollo en transición, en el que en la medida en que nuestras economías en América Latina y el Caribe avanzan y mejoran sus condiciones de ingresos, pues Sebastián ha sido un vocero muy importante de ese riesgo de que podemos caer en algunas trampas de desarrollo y esas trampas del desarrollo en transición, que son la trampa institucional, en donde no tenemos confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones de nuestros países, la trampa de la vulnerabilidad socioeconómica, en donde por más de que hay cada vez más acceso a servicios públicos, los ciudadanos pueden sentirse inconformes por otros elementos, la trampa ambiental y la trampa de productividad. Y particularmente ese paradigma o ese modelo para nosotros en Colombia ha sido supremamente valioso para orientar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, como lo señalaba nuestro presidente Iván Duque en el evento que ya va a ser un año, en el que tuvimos la oportunidad de contar y pues particularmente con Kate, a quien quiero enviar un saludo muy especial, Sebastián y muchas personas que nos acompañan acá estuvieron en Bogotá en este evento que organizó precisamente la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea para dar como las primeras luces de cuál era la aproximación del bienestar subjetivo en América Latina y el Caribe. En ese escenario, nosotros quisiéramos compartir cuáles han sido los avances de Colombia en este ejercicio de aproximarnos a lo que nosotros llamamos la medición de percepciones con el fin de acercarnos a una aproximación, porque no podemos hablar de una medición,
del bienestar subjetivo de nuestros países. Hay particularmente esas aproximaciones al bienestar subjetivo sobre las cuales nosotros venimos trabajando, parten de un modelo conceptual y un camino metodológico en donde los indicadores de sentimientos, tanto a nivel económico como a nivel social, se vuelven fundamentales para acercarnos a través de esas percepciones a esos dos sujetos fundamentales de, llamémoslo, de la economía y la sociedad, que son el ciudadano representado a través de los hogares y las empresas representando la institución de la firma, que es fundamental conocer qué está sucediendo, no solo desde la perspectiva objetiva, sino desde la perspectiva subjetiva en esos dos actores fundamentales de nuestra sociedad. Y eso requiere que nosotros desarrollemos unas nuevas capacidades como oficinas estadísticas para aproximarnos a la medición de esas percepciones o de esos estados mentales que nos permiten, como lo mencionaba Didier, a través del gran ejemplo que lleva la OCDE y que sirve como una guía de ruta para aproximarnos a ese estándar tan ambicioso, pero también tan interesante como es el indicador de House Life, que viene a integrar una cantidad de elementos objetivos con elementos subjetivos, en donde, si bien en América Latina y el Caribe, las oficinas estadísticas hemos avanzado de forma significativa en la medición objetiva del desarrollo de la desigualdad y de otros fenómenos socioeconómicos, necesitamos avanzar y consolidar las capacidades para la medición de esas percepciones o esas opiniones subjetivas. Y esas percepciones se vuelven fundamentales porque en la medida en que América Latina y el Caribe está en la senda del desarrollo en transición, necesitamos tener un conocimiento muy preciso de las expectativas tanto de los hogares como de las firmas en ese modelo de desarrollo, porque a través de esas expectativas es que podemos lograr un tercer actor del modelo social, y es el Estado como institución pueda responder efectivamente a las necesidades subjetivas, a las necesidades que se reflejan a través de esas percepciones por parte de los hogares y las firmas. Existen unos marcos de referencia muy importantes, eso se viene trabajando en el contexto internacional desde las primeras mediciones de indicadores de sentimientos socioeconómicos de la Universidad de Michigan. Existen unos avances conceptuales sobre los cuales Colombia ha querido apropiar ese conocimiento adquirido por la OECD, por países pares. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos unas experiencias y unos ejemplos a seguir, en el caso de Chile, que también nos está acompañando en este panel, y toda América Latina y el Caribe, también en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, en alguna de nuestras reuniones, hemos empezado a discutir sobre la importancia de aproximarnos y generar capacidades en la medición del bienestar subjetivo. En el caso concreto de Colombia, nosotros hemos querido a lo largo de este año apropiar todo ese conocimiento para fortalecer algo que el año pasado pudimos mostrar o rendir cuentas como avance en el marco de este evento de la CEPAL, la OCDE y la Comisión Europea, que fue el módulo 2, en donde por primera vez en la encuesta de cultura política en Colombia tuvimos una medición de capital social, en donde tenemos las dimensiones de confianza y reciprocidad, de cohesión social e inclusión, de acción colectiva, de satisfacción con la vida, y el módulo experimental de conformación de redes de apoyo y confianza, donde llegamos a demostrar, por ejemplo, que el 34.7% de las personas de más de 18 años en Colombia nos dicen que no tienen una red de confianza y apoyo, lo cual genera una estrechez en el mecanismo de cohesión social de nuestra sociedad y tal vez explica algunas de las tensiones que nosotros podemos estar teniendo en este momento como país y como sociedad. En ese avance, en donde la encuesta de cultura política tradicionalmente y de forma bien mide
un poco las apreciaciones políticas de los ciudadanos, hemos fortalecido nuestra encuesta de calidad de vida con el módulo de preguntas sobre la satisfacción de la vida y sobre la percepción subjetiva de la pobreza, así como hemos desarrollado una o fortalecido para tener la cobertura nacional de nuestra encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, que inicialmente desde 2012 venía midiendo la percepción de inseguridad en los ciudadanos solo para un conjunto de ciudades, es decir, para contextos urbanos, y hemos avanzado en el fortalecimiento de la inferencia o de la capacidad de esa encuesta para medir las percepciones de inseguridad a nivel rural. Y siguiendo el ejemplo de los grandes y siguiendo el ejemplo de esa comunidad estadística internacional, de la cual hemos recibido unos beneficios muy importantes en el marco de la pandemia del COVID-19, incursionamos con dos encuestas de medición de percepción alrededor de esos actores de los hogares a través del pulso social y de las firmas a través del pulso empresarial. Eso nos permitió que ya Colombia puede efectivamente confirmar en este SCAT diagram, ustedes están viendo en el eje horizontal el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional a través del índice de tipo Alcaer-Foster para cada uno de los departamentos o estados del país. Entonces tenemos 32 departamentos y la ciudad capital, así como el promedio nacional. Mientras tanto, en el eje vertical estamos viendo la percepción subjetiva de pobreza, en donde la encuesta de calidad de vida, que es el insumo para los indicadores de las 5 dimensiones de la pobreza multidimensional, también le pregunta al jefe de hogar si subjetivamente se percibe como pobre o no. Claramente tenemos una asociación o una correlación entre la medición objetiva y la medición subjetiva, en donde hay un sesgo a que la población todavía se perciba casi 20 puntos porcentuales más pobre de lo que dice el indicador objetivo de pobreza multidimensional. Pero cuando miramos la evolución de esa pobreza multidimensional y de esa percepción subjetiva, ya no necesariamente encontramos esa idoneidad manifestada a través de esta correlación positiva. Aquí nosotros estamos viendo que pueden existir algunas regiones del país en donde, pueden existir algunas regiones del país en donde efectivamente incrementa la percepción de pobreza subjetiva y también incrementa la incidencia de pobreza multidimensional. Pero buena parte de los departamentos del país se encuentran en una situación en donde hubo reducciones efectivas u objetivas en las mediciones que nos permite abordar el índice de pobreza multidimensional, pero la percepción subjetiva de la población en relación con la pobreza incrementó. Eso lleva a que el valor agregado de esas mediciones subjetivas sean supremamente importantes para contextualizar algunos beneficios que objetivamente las mediciones nos permiten. Por ejemplo, aquí estamos viendo en lo que tiene que ver con el acceso ya no a las condiciones básicas de la vivienda, sino a ese contexto social o a esas facilidades como el transporte público, un centro de salud o, por ejemplo, un banco o un cajero automático. Y ahí particularmente vemos cómo cuando le preguntamos a las personas en esa encuesta de calidad de vida cuánto tiempo en promedio tarda para caminar y llegar a esas infraestructuras básicas para el desarrollo social, vemos que existe una separación exhaustiva entre la población que está en situación de pobreza y la que no está. Miren, particularmente para el acceso a un hospital, el promedio de un hogar no pobre es caminar 27 minutos hasta un hospital o centro de salud, mientras que para un hogar o para el miembro de un hogar pobre es de 40 minutos. Y eso se da en un contexto país en el que específicamente vemos cómo a través de la encuesta de cultura política, cuando le preguntamos a los mayores de 18 años
si se informa sobre la actualidad política del país, vemos que el segmento o el rango etario menos informado sobre la actualidad política del país es el rango joven, de 18 a 25 años, en donde apenas el 57% de ellos nos reportan afirmativamente que se informan sobre la actualidad del país. Pero lo más grave es que ellos, los jóvenes, que son los que menos informan sobre la actualidad política del país, los que se informan de forma significativa por fuentes no validadas que generan unas tensiones y unas dificultades de ese contexto que vivimos como sociedades de los fake news y de la posverdad y de cómo perdemos confianza sobre algunos elementos que deberíamos considerar como válidos en las reglas de juego de nuestra sociedad. Eso automáticamente se manifiesta en nuestros ciudadanos con un elemento en el que el 50.5% a través de esa encuesta de cultura política de los ciudadanos de más de 18 años en Colombia y particularmente los jóvenes están teniendo una insatisfacción en la forma como funciona la democracia en Colombia. Si ustedes suman las columnas fucsia con las columnas grises, encontramos prácticamente una mayoría contundente de nuestra sociedad frente al funcionamiento efectivo de la democracia, que también está marcado por mediciones de percepciones sobre estereotipos sexistas o de género que tenemos en el país, que tienen una influencia muy significativa en ese momento de la pandemia sobre el rol de la economía del cuidado y la generación de brechas de la mujer en el mercado laboral. Aquí particularmente cuando nosotros vamos a mirar la frase que más nos preocupa y es las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres. Miren que en el total nacional e incluso en la ciudad capital de Colombia estamos encontrando que la mayoría calificada tanto de hombres como de mujeres están de acuerdo con esa información. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que en Colombia la mujer en promedio trabaje 4 horas de más que los hombres al día en trabajo doméstico de cuidado no remunerado, lo cual genera unas brechas importantes de participación en el mercado laboral. Pero en el marco de la pandemia, la aproximación a estas mediciones de percepción han sido supremamente útiles para poder entender, por ejemplo, la satisfacción que tiene la población en función de su estado de salud. Entonces, aquí esta encuesta de pulso social, que es representativa para las 23 ciudades más importantes del país, nos permite establecer cómo ese nivel de satisfacción frente a la salud puede desagregarse, en este caso, por el nivel educativo del jefe de hogar, o puede desagregarse según el sexo del jefe de hogar, o puede desagregarse en función del rango etario en el cual se encuentra el jefe de hogar. Estos elementos se vuelven supremamente importantes desde el punto de vista de la gestión social y epidemiológica de la pandemia del COVID-19 y han ilustrado algunas decisiones importantes que se están tomando en el país, como por ejemplo la inminencia de la reapertura del sector educativo para mejorar algunas condiciones que se están evidenciando de tensión al interior de los hogares del país. Ejemplo, cuando le preguntamos desde la perspectiva subjetiva a los jefes de hogar o sus cónyuges si se sienten sobrecargados, en este caso particular en el mes de agosto, que fue el último mes de confinamiento y de importantes restricciones que tuvimos en el país. Miren cómo, en el caso de los oficios del hogar, las mujeres, el 39.6% de ellas nos está diciendo que se siente sobrecargada en las tareas de oficio del hogar, mientras que para el caso de los hombres apenas estamos viendo una sobrecarga del 20%, como lo podemos ver en esta diapositiva. Entonces, estos elementos han permitido que el país sea consciente de esa interacción que tiene la economía del cuidado con el desempeño del mercado laboral y también con ese concepto fundamental o ese precepto, perdón, de la equidad de género que está muy plasmado como objetivo de nuestro plan de desarrollo de 2018-2022. Pero también las percepciones de inseguridad se han afectado.
específicamente cuando nosotros estamos hablando de las mujeres, estamos viendo cómo en el marco de esas restricciones de confinamiento, la percepción de inseguridad de las mujeres ha incrementado de forma significativa, tanto es así que en las 23 principales ciudades del país, el 44% de las mujeres nos dice no estamos saliendo o nos da miedo salir de noche, precisamente por estas condiciones que estamos observando en el marco de esta difícil situación que viven nuestros países. Elementos importantes como, por ejemplo, el choque de ingresos desde la perspectiva subjetiva con una pregunta dicotómica de si, por ejemplo, esa condición de tener ingresos o tener o no tenerlos, cómo está afectando, por ejemplo, la competitividad. Aquí particularmente lo que nosotros estamos viendo es que para los hogares que no tienen ingresos, específicamente para el 17.7% de ellos, es decir, que vieron afectados sus condiciones de empleabilidad y de fuentes de ingresos, para el 18% de ellos hay una mayor conflictividad en el marco de ese confinamiento que vivió la sociedad. Lo mismo, una cosa supremamente valiosa, la gente decía por redes sociales y la gente en la calle se quejaba, me siento triste, me siento solo, me siento deprimido, me siento cansado. Supremamente valioso para el gobierno nacional y sobre todo para los gobiernos municipales de cada una de estas 23 ciudades poder conocer cómo, por ejemplo, para las personas que perdieron el empleo hay una incidencia muchísimo más importante de sentimientos de tristeza, de preocupación, de dificultades para dormir, que para aquellas personas que sí preservaron su empleo en el marco de la pandemia. Y también poder conocer desagregaciones, por ejemplo, en este caso, a nivel de las 23 principales ciudades del país, para entender la capacidad de ahorro en función de un contexto fundamental como es la seguridad alimentaria. Miren cómo para el total de 23 ciudades nosotros estamos viendo que frente a la pregunta durante los últimos 7 días, ¿cuántas comidas diarias consumió en promedio? Pues aquellos hogares que consumieron 3 comidas y podían ahorrar, pues el 93% de ellos precisamente comió esas 3 comidas. Pero cuando nosotros vemos los hogares que no tienen ingresos, solo el 51% de esos hogares comió 3 comidas, dado que no estaban teniendo ingresos. Un efecto que la FAO y específicamente la Oficina Regional de América Latina ha resaltado de forma muy importante sobre cómo un coletazo de la pandemia, además del desempleo, puede ser el coletazo del hambre o de la disminución de la seguridad alimentaria de los hogares. Y asimismo, empezar a dar luz de cómo, desde la perspectiva de la confianza del consumidor, en donde entre julio y agosto tuvimos una mejora de 3.6 puntos de ese índice de confianza del consumidor, y esta mejora, como rápidamente se ve en los indicadores del mercado laboral, en donde en ajuste pudimos ver una disminución de la tasa de desempleo, en este caso desestacionalizada del total nacional, al 17.1% versus un 19.8% que teníamos en el mes inmediatamente anterior. Pero también, gracias a que no solo tenemos la encuesta de calidad de vida y la encuesta de cultura política, el pulso social, también podemos hacer intersecciones entre lo que tenemos en función de los hogares y lo que tenemos en función de las firmas. Cuando nosotros le preguntamos a los hogares si tiene planeado comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos 2 años, hogares urbanos, nosotros estamos encontrando que apenas el 4.6% de todos los hogares de esas 23 ciudades nos dicen sí, efectivamente tengo planeado comprar una casa, pero el no, el 85.6% es ampliamente o es rotundo, que está desmejorando las perspectivas de adquisición de vivienda para los hogares, y eso se evidencia con el 63% de las empresas del sector construcción a través del pulso empresarial, manifestándonos desde la perspectiva cualitativa
se ha encontrado una disminución significativa de la demanda de sus actividades económicas, obviamente del parque inmobiliario del país, lo cual también se puede reflejar con una mejora desde los meses de julio y agosto del indicador de confianza empresarial, que confirma el ajuste parcial que ha venido teniendo el mercado laboral del país. Entonces, aquí, un poco para cerrar, creemos que el abordaje de las mediciones de percepción subjetiva es supremamente prolífico en sociedades como las que tenemos en América Latina y el Caribe, porque permite contextualizar algunos elementos que las variables objetivas pronto nos pueden decir que están bien, pero que en realidad la institucionalidad y la confianza de nuestros ciudadanos y de nuestras firmas en esa institucionalidad se vuelve en una herramienta fundamental para no caer en esas posibles trampas de desarrollo en transición que estamos enfrentando nosotros como países de América Latina y el Caribe. Esa era la experiencia que queríamos compartir y agradecemos muchísimo este espacio y estamos atentos a resolver cualquier inquietud. Ok, muchísimas gracias por la presentación que tiene todo un contexto, como explica en términos de desarrollo en transición, pero que muestra también en términos de herramientas estadísticas cómo se puede usar las cuatro encuestas y mostrar, como he explicado, los vínculos entre lo que es objetivo, lo que se puede medir de manera objetivamente, pero atrás de eso, cómo se explica, cómo intervienen cosas que son más de visión que la gente de una manera subjetiva puede tener, que sea para la visión de las mujeres o que sea para la visión de la conciencia consumidor o hasta de los empresarios. So, esto estuvo muy interesante ver esta visión usando no solamente una encuesta, pero cuatro y mirando todas las posibilidades que eso ofrece. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir con Gerardo Leiva Para, que nos va a explicar, aquí estamos más, si entendí bien, en la preparación, en lo que se está haciendo para proponer a INEGI una nueva herramienta estadística para medir precisamente las percepciones subjetivas. Bien, bien, muchas gracias. Voy a transmitir mi pantalla. Ok, está habilitado. Bien. Creo que ya está. Ok. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ahí ya estamos viendo perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores y las organizadoras, particularmente a Kate Scrivens, Marco Mira y Javier Mancero por convocarme al INEGI a través de mí a platicar sobre esta experiencia que hemos venido viviendo desde hace ya varios meses. El año pasado comenzamos a trabajar con un grupo de expertos para preparar una encuesta que nos permite en México tener una medición más integral del ingreso y el bienestar de las personas. Y bueno, quiero platicar en primera instancia acerca de por qué decidimos hacer este grupo de expertos. De hecho, junto con este grupo de expertos, un poquito antes echamos a andar otro grupo para discutir acerca de la conveniencia de integrar en México un comité de fechado de ciclos económicos. Teníamos dos temas, ese, el de los ciclos económicos, y este, el de una encuesta de ingresos y bienestar. En ambos casos, en el INEGI decidimos
que era muy conveniente que la discusión se hiciera con la participación de expertos externos a la institución, que nos ayudaran a tener una perspectiva más, más completa, más fresca, más independiente, con mucha autoridad técnica, que nos ayudara a orientar esta decisión de la mejor manera posible, y pues con la ventaja de tener una visión distinta, complementaria a la que tenemos adentro del instituto, que siempre ayuda. Entonces, una encuesta social general, que es lo que tenemos en el fondo de esta idea de medir el ingreso y el bienestar de una manera más amplia, pues permite abordar de manera más integral y simultánea un amplio conjunto de variables. Y digo esto porque el INEGI no tiene en la actualidad una encuesta destinada a reportar sobre las diversas dimensiones del bienestar. Tenemos muchas encuestas muy buenas orientadas hacia aspectos distintos del bienestar y del ingreso y del gasto, de la seguridad de las personas, de su participación política, una cantidad de dimensiones que cubrimos de manera muy profunda en un conjunto amplio de encuestas, pero todavía no tenemos una que nos permita tener una visión de conjunto de esas distintas dimensiones en la cual podamos cruzar para los mismos hogares de referencia esas dimensiones y ver de manera más clara las interacciones entre las mismas. Entonces, para fines analíticos, pues esto tiene una riqueza potencial enorme y pensamos que valía mucho la pena pues abordar este tema. Y bueno, tal vez lo más cercano a una encuesta de esta naturaleza pues es la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del INEGI, pero pues esa encuesta tiene un diseño con un propósito de origen distinto, y aunque se ha utilizado para propósitos cercanos a los de una encuesta social general, pues se queda corta en varios aspectos y tal vez es muy detallada en otros. Entonces, por otra parte, pues tenemos las recomendaciones de la Comisión Stiglitz, del grupo de expertos de alto nivel que promovió la OCDE, del reporte de cómo va la vida y otras iniciativas relevantes, yo creo, promovidas principalmente por OPE, que pues nos dan la pauta para abordar el tema del bienestar de manera más integral. De hecho, una de las recomendaciones de los documentos que surgieron del grupo de expertos de alto nivel justamente sugiere que se generen encuestas que me permitan cruzar entre una cantidad de temas relacionados con el progreso y el bienestar de la sociedad, de manera pues, que se pueda tener esa riqueza analítica en instrumentos específicos y no tengamos que ir saltando de un instrumento a otro para ir conociendo de esas distintas dimensiones. Y entonces, pues, como decía, las posibilidades analíticas son mayores y se dispone de información de temas diversos para los mismos hogares. Y bueno, esta decisión de abordar el problema mediante un grupo técnico de expertos, pues primero buscaba, como les decía, tener una opinión independiente, externa, con un grupo multidisciplinario de expertos nacionales, personas muy reconocidas en sus respectivas líneas de trabajo, que nos pudieran dar esas recomendaciones independientes y que nos ayudaran a tener una propuesta que recogiera los avances en el estado del arte que se han venido acumulando para este tipo de encuestas en los últimos años. Y bueno, los objetivos del grupo, un objetivo general, es el diseño de una nueva fuente de información para la medición del ingreso de los hogares y su distribución, así como otras variables útiles para dar cuenta de las principales dimensiones del bienestar de la población en México. Y pues los objetivos específicos, en primer lugar, cuentan con identificar las áreas de oportunidad que median entre la actual encuesta de ingresos y gastos de los hogares y las mejores prácticas, experiencias y recomendaciones nacionales e internacionales sobre mediciones del ingreso y bienestar de encuestas en hogares.
proponer recomendaciones específicas para el diseño metodológico y conceptual de una nueva encuesta de ingresos y bienestar, así como para su implementación, que sea viable, relevante para el análisis y diagnóstico de la realidad mexicana y que incorpore los principales avances del estado del arte en la materia, hacer recomendaciones detalladas de diseño conceptual y estadístico para la nueva encuesta y plantear sugerencias que se consideren pertinentes en materia de marco estadístico, estrategia operativa, validación y tratamiento de la información, difusión y presentación de resultados y uso de información complementaria proveniente de otras fuentes para mejorar el uso y análisis de la información de la nueva encuesta para la medición de ingresos, la desigualdad y el bienestar. Es decir, nos propusimos con esta segunda revisión en extenso de las diferentes dimensiones relevantes para la generación de la encuesta de esta naturaleza, con la idea de evitar simplemente darle continuidad a las vías tradicionales de operación que tenemos en el instituto, para aprovechar las oportunidades de recibir información y sugerencias sobre cómo hacer mejor las cosas en cualquiera de los pasos del proceso de la generación de información. Y bueno, pues no me voy a detener en esto, pero pues es la lista de las personas que intervienen o intervenimos en este grupo. Distintas instituciones del sector académico, el sector público, los organismos internacionales y de empresas privadas que participan en este grupo. Y bueno, pues la idea del grupo ha sido desde un principio aprovechar las ventajas del trabajo colegiado de expertos de distintas disciplinas y pues se encargaron responsables temáticos. Voy a mostrarles en unos momentos más cuáles son los temas que abordamos. Y en primera instancia, pues tuvimos que decidir la lista de temas a abordar, luego definimos responsables técnicos temáticos para cada uno de los temas que abordaríamos. Luego, cada uno de esos responsables estaría acompañado por algunos o otros de los miembros del grupo para ir con ellos discutiendo las ideas como revisores. De cualquier manera, todos los trabajos se han discutido en reuniones plenarias. Y tuvimos la fortuna de contar con conferencias invitadas en un seminario con reuniones a distancia que organizamos con un valiosísimo apoyo de OCDE para la selección y la invitación de los participantes. Y bueno, aquí pueden ver ustedes algunas de las, o más bien la lista de las presentaciones que tuvimos en el grupo y que pues, nos sirvieron también para enriquecer los puntos de referencia en nuestras discusiones. Bueno, esta es la lista de las presentaciones. Realmente, pues, repito, muy agradecidos con OCDE por su apoyo para el desarrollo de estas reuniones. Y bueno, la lista de temas abordados en el grupo, pues, fue bastante, resultó bastante extensa. Como decíamos, no queríamos dejar de tocar ningún punto que pudiera ser relevante. Y entonces, pues, tocamos temas de bienestar económico, desde cómo captar, por ejemplo, abordar el tema de la medición de la riqueza, no nada más el tema del ingreso, pero al interior de la medición del ingreso, pues una cantidad de consideraciones importantes que tenemos para tratar de mejorar la calidad de las mediciones actuales, la parte del gasto, en las características sociodemográficas también de los hogares, cómo mejorar las alternativas no muestrales y ajuste de la distribución, el tema de su reporte, el truncamiento, las imputaciones, el uso de registros administrativos, en fin, y un poco más enfocado en la materia de esta reunión, pues las dimensiones de bienestar, concepto de bienestar, un conjunto de elementos objetivos y subjetivos relacionados con la medición del bienestar y algunos temas, digamos, técnicos de diseño estadístico y marco muestral. Y bueno, pues a continuación les voy a hacer algunos comentarios sobre temas que hemos estamos incorporando en estas propuestas y que pues tienen que ver con percepciones, evaluaciones y experiencias, ¿no?
De entrada, el mismo concepto de bienestar como algo que pues es un constructo que nos sirve para un propósito, pero pues que no es el bienestar algo que podamos medir como la temperatura con un termómetro, que tenemos que tomar decisiones acerca de qué es eso a lo que llamamos bienestar y pues que conviene ser un tanto cuanto ecléctico en ese sentido y tomar algunos referentes conceptuales que resulten complementarios, dado que cada uno pues, ofrece ventajas y desventajas particulares. Y entonces distinguimos tres espacios en los que el bienestar puede ser concebido o aproximado. Uno, pues el de los recursos. Otro, el de las libertades y los derechos, un poco en los términos de el enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Y, por supuesto, el enfoque psicológico del bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, la parte de los recursos, la parte material, incluyendo ahí recursos naturales, el de las libertades y derechos y el de las percepciones subjetivas. Entonces, por supuesto, estaríamos abordando aquí el tema del bienestar subjetivo, pero debo decir que el INEGI ya tiene experiencia pues larga en la medición del bienestar subjetivo. Hemos hecho ya muchas encuestas sobre el tema a lo largo de muchos años. Tenemos mediciones, de hecho, trimestrales sobre el tema desde el tercer trimestre de 2013. Y hemos también hecho levantamientos junto con otras encuestas como el módulo de condiciones socioeconómicas que se usa para medir la pobreza multidimensional y eso nos ha permitido comparar para los mismos hogares lo que se responde en términos de calidad de vida objetiva y lo que se responde en calidad de vida subjetiva y ver las asociaciones que emergen. En esta propuesta para medir bienestar subjetivo pues estaríamos hablando de apreciación global de la vida, preguntas como satisfacción con la vida y como felicidad, que son preguntas que actualmente levanta el INEGI. Preguntas sobre dominios de vida distintos como satisfacción con la vida afectiva, con la vida familiar, con los logros en la vida y otros dominios relevantes. El estado afectivo en términos de emociones positivas y emociones negativas, con la cual construimos un balance afectivo que nos permite contrastar, digamos, el bienestar subjetivo desde el punto de vista emotivo contra el evaluativo. Y en la parte evaluativa, por supuesto, también incluimos, cubriríamos preguntas del tipo de la escalera de Cantrell. Estaríamos reportando también sobre el estado sensorial, sobre cuestiones de dolor, por ejemplo, en las personas, sobre cuestiones de placeres y otros estados sensoriales relevantes. Y la vivencia subjetiva de eventos y situaciones, donde pues tendríamos una serie de referentes que nos ayuden a ajustar y a comprender mejor por qué las personas nos pueden responder distinto de lo que se esperaría dado sus condiciones materiales de existencia en caso de que, por ejemplo, recientemente hubieran tenido alguna ruptura en sus relaciones sentimentales o se les hubiera muerto un pariente o hubieran recibido un incremento de sueldo en el trabajo o hubieran encontrado una nueva pareja, en fin, ese tipo de situaciones de contexto que nos ayuden a entender mejor por qué responde la gente, cómo responde. Y aquí quisiera yo subrayar que la conveniencia de medir el bienestar subjetivo en el marco de un conjunto de otras variables junto a amplio otras variables relacionadas con el bienestar y la calidad de vida, pues nos ayuda a tener una visión más completa de por qué se responde de una cierta manera y no quedarnos simplemente
con mediciones de rankings que pueden ser interesantes, pero poco informativas para fines de diagnóstico y ciencia política pública. Y pues bien, estaríamos abordando también esta encuesta temas como los de cohesión social, donde mediríamos temas como vínculos sociales, como sentimiento de pertenencia, la propia confianza sobre la sociedad y las instituciones y temas relacionados con valores compartidos. También estaríamos abordando temas de percepción de seguridad e inseguridad. Aquí les muestro parte de una batería de una encuesta que ya publica el INEGI, pero que es una encuesta especializada en temas de percepción de seguridad, y aquí estaríamos incluyendo eso como parte de un contexto más amplio de variables de bienestar a captar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 4.3 dice, bueno, en términos de delincuencia, considera que vivir en su ámbito geográfico es seguro o inseguro, y ahí pues, la gente responde según su parecer. Y en términos de delincuencia, dígame si se siente seguro o inseguro en, y ya se presentan los ámbitos, ¿no? La casa, el trabajo, la calle, la escuela, el mercado, en fin. También en materia de seguridad e inseguridad, pues plantean preguntas como si sabe usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda suceden las siguientes situaciones, si se consume alcohol en la calle, si existe pandillerismo o bandas violentas, si hay riñas entre vecinos, si existe venta de alcohol, ilegal de alcohol, si se vende productos pirata, en fin. En cuestiones de salud y medición de la utilización de los servicios de salud, también pues, estarían planteando preguntas como la percepción de cómo fue atendida la persona, cuánto tiempo usó para el traslado, que escuchaba hace unos momentos que en el caso de Colombia se hace ese tipo de preguntas en una de las encuestas que se reportaron, y creo que es una cuestión realmente bastante importante. ¿Y cuánto tiempo esperó para su atención, ¿no? Ese tipo de consideraciones estarían siendo incorporadas en el cuestionario también. En materia de educación, por ejemplo, se incorporarían cuestiones como la percepción de seguridad en el plantel, los incidentes en el trayecto de la escuela y dentro de ella, indicadores de satisfacción subjetiva con la experiencia educativa, experiencia de logro educativo, expectativas de ingresos laborales según logro educativo, y en fin, pues otro conjunto de percepciones que se consideran relevantes en torno al tema educativo y no nada más el logro educativo específico. Un tema que a mí me tocó abordar como parte de este equipo de trabajo, pues fue el de evaluar si la manera como actualmente medimos la renta imputada de la vivienda en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, es una opción válida, o si sería mejor usar una técnica de carácter más estadístico, econométrico, que usa la información de las viviendas rentadas en el país. Debo decir, en el país son como 13% de las viviendas son rentadas y otras son propias. Bueno, con la información de las rentadas, pues podemos hacer modelos para estimar las características de las viviendas, cuál debería ser el valor esperado de la renta de la vivienda para las viviendas propias. Porque pues ocurre que actualmente se reportan las viviendas en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, la renta importada de la vivienda se hace preguntándole al dueño cuánto estaría dispuesto a pagar por vivir en esa vivienda, ¿no? De renta. Y pues digamos que pues yo siempre había considerado que esa era una medición bastante débil. Pero, sin embargo, cuando la comparamos con un conjunto de modelos que se usan en oficinas de estadística alrededor del mundo, pues encontramos que manera más adecuada para representar con el menor sesgo posible la renta que
en efecto observamos en las viviendas que se rentan, pues es la pregunta subjetiva de cuánto estaría usted dispuesto a pagar por su vivienda. Eso fue una gran sorpresa. Entonces, digamos, cuando vemos estas alternativas más sofisticadas de este carácter econométrico y la comparamos con la manera como lo hacemos actualmente, pues encontramos que es más certero hacerlo como lo hacemos subjetivamente a hacerlo de una manera más subjetiva. Entonces, fue una gran sorpresa. Algunos comentarios finales, porque ya estoy sobre el tiempo. Uno, pues es que una parte importante del trabajo de este grupo técnico de medición del ingreso y bienestar se orienta a hacer recomendaciones sobre percepciones, evaluaciones y experiencias. Por supuesto, vamos mucho más allá, pero pensamos que la incorporación de percepciones, evaluaciones y experiencias en el marco de un conjunto amplio de mediciones también de carácter objetivo, pues nos da un contexto adecuado para una óptima explotación de esa información y utilización para fines de diagnóstico y decisiones de política. Y pues es importante que les diga que el primer borrador del reporte de este grupo pues deberá estar terminado en diciembre de este año. Son muchos capítulos, cada uno de los temas que les mostré en un principio implica un capítulo, y cada capítulo tiene su propuesta de cómo medir ese tema o qué hacer con ese tema para mejorar lo que se hace actualmente. Por supuesto, se hará un reporte integral sobre todos los temas para cómo presentarlo en una encuesta social general. Y se integrará para consideración del área de estadísticas demográficas del INEGI, y pues ya ahí se decidirá en qué medida se adoptan o no estas recomendaciones. Y de manera complementaria, pues estaremos publicando un libro que integra las aportaciones de todos los miembros del grupo. Y bueno, yo con eso termino mi presentación y pues agradezco por su atención. Mostrando cómo va lo que quieran hacer sobre la parte de percepciones, pero hasta mostrando en un caso que es el caso de la renta imputada, que cuando no se puede medir de manera objetiva, pues lo mejor puede ser el subjetivo y no cualquier método econométrico. Es bastante interesante, pero bueno, lo subjetivo siempre, frecuentemente es diferente, pero puede explicar cosas. Pero aquí hasta es una medición de la manera de medir lo objetivo. Bueno, muchísimas gracias por esto. Yo creo que podemos seguir con la última presentación de Chile con Macarena. Aquí, si entiendo bien, bueno, yo no quiero presentar su primer slide, pero una base, una razón del trabajo fuera de la crisis social en octubre de 2019, y donde se identificó que había un problema fundamental en relación de la manera de medir la calidad de vida. So, yo le dejo presentarnos esto. Muchas gracias Didier, y muchas gracias por la invitación a Kate, a Javier. Por favor, un segundo para poder... No sé si se ve. Sí, correcto. Ahora se ve bien, Macarena, la presentación. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Luis. Ok. Aquí. Pido disculpas por que la presentación está en inglés, pero obviamente la haré en español. Vengo a presentar este proyecto, este nuevo instrumento que estamos trabajando en Chile, la encuesta complementaria de bienestar social.
que es parte de un proyecto que estamos desarrollando para poder medir, tener una medición completa, tal como lo dice el título de la encuesta, respecto a el bienestar del país. Entonces, primero contarles la motivación de por qué estamos diseñando e implementando este instrumento, como mencionaba Didier en un principio. Bueno, Chile vivió una profunda crisis social que se inició en octubre del año 2019, o vive, la verdad es que la pandemia quizás la tiene ahí un poco oculta en este minuto, pero en esta crisis se levantaron bastantes demandas y muchas de ellas relacionadas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad respecto a aspectos de la calidad de vida. Y debido a esta crisis, todas las instituciones hicimos nuestros procesos de reflexión y en particular nuestra área que se dedica a la medición y a la caracterización socioeconómica del país, dentro de nuestro proceso de reflexión identificamos que efectivamente no contábamos con toda la información o con la información suficiente para poder tener un diagnóstico de cuál es la situación de bienestar del país. Si bien tenemos nuestra encuesta CACEN, la principal encuesta de hogares del país, la encuesta está principalmente enfocada en indicadores de condiciones materiales, en ingresos, en las condiciones de la vivienda, en condiciones de acceso a salud, pero no así o muy poco respecto a condiciones más relacionadas con la calidad de vida de las personas. Entonces, con este diagnóstico, y la verdad es que buscando experiencia internacional para poder contar con un modelo a seguir, es que llegamos a el modelo de la OCDE, que está presentado en su serie de documentos de House Life. Y efectivamente es un modelo bastante claro, todos sabemos que muy, muy bien validado y que parte de bases parecidas, ¿cierto? Una crisis que vivió Francia y en la cual se convoca una comisión de expertos y que dentro de una serie de recomendaciones nacen estas recomendaciones sobre la importancia y la relevancia de tener una medición completa del bienestar. Se calzaba perfectamente con la situación que estábamos viviendo en Chile y con nuestras necesidades, además, de información. Por lo tanto, decidimos seguir este modelo y obviamente teníamos una falta importante de información para poder dar cuenta de este análisis de bienestar. Aquí el diagrama resumen, que me imagino que en alguna parte en alguna de las sesiones del seminario lo revisaron. Lo que nosotros estamos, y de este diagrama donde nosotros vamos a poner el mayor énfasis en este instrumento, es en esta primera parte sobre la medición del bienestar actual, sobre estas dimensiones de calidad de vida que hoy no tenemos claramente identificadas y monitoreadas en un solo instrumento o en un instrumento complementario que nos permita una medición completa. Otro aspecto muy importante para nosotros de este modelo es que se basa en el enfoque de capacidades de CEN. Si bien esto es algo más declarativo dentro de los documentos, dentro de la serie de documentos que presenta la OECD, ¿por qué para nosotros fue importante que estuviera este instrumento declarativo? Es porque efectivamente este enfoque normativo, o sea, este marco normativo nos permite evaluar el bienestar no solo considerando los resultados, no solo considerando que generalmente están medidos en los diferentes instrumentos, sino también el énfasis en los medios y en las capacidades. Y esto último es relevante en este contexto de crisis que vivió el país porque justamente las demandas tenían que ver con esto, con oportunidades, con la escasez de oportunidades en medios, la escasez de oportunidades en el desarrollo de las capacidades y que finalmente repercuten en resultados finales que podemos estar observando, sean resultados objetivos que lo estábamos observando de manera más frecuente o resultados quizás de percepción o subjetivos que los teníamos menos monitoreados. Entonces, lo que decidimos fue proponer nuestro propio enfoque de análisis multidimensional basado en el modelo de la OCDE, donde estuvieran presentes tanto los resultados como las oportunidades.
las oportunidades entendidas en estos medios y capacidades, que es un desafío bastante sustantivo de poder reflejar en un instrumento de medición. Les vamos a contar algunas de las aproximaciones que fuimos llegando. Esto no es algo que esté tan resuelto en las distintas experiencias internacionales. Quizás el área de salud es el área que más nos presentó formas de poder medir las capabilities, pero en las otras áreas fue bastante más complejo llegar a algunas propuestas. Entonces ahí tenemos nuestra primera aproximación que les voy a mostrar, siendo nuestro objetivo final de la medición, no solo del instrumento que les voy a mostrar ahora, de la medición en general, el poder contar con este bienestar individual, entendiendo que si bien van a haber aspectos que son más colectivos, la idea es poder tener resultados sobre el bienestar de las personas respecto a sus condiciones materiales y de calidad de vida, de poder conjugar ambas dimensiones y respecto a indicadores de resultados y oportunidades. Este es como nuestro humilde diagrama, quizás, pero más que nada es para contar de estas mismas dimensiones. Lo que tiene que ver con condiciones materiales están principalmente recolectadas en la encuesta CACEN, en nuestra encuesta de hogares que data desde el año 90, y las condiciones de calidad de vida van a estar principalmente recolectadas en esta encuesta complementaria de bienestar social. Dentro de los indicadores que vamos a discutir, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos se encuentran presentes en distintas encuestas oficiales del Estado, y lo que hicimos fue traerlos a un solo instrumento y poder dar un relato común a cada una de estas dimensiones para poder tener conclusiones más complementarias entre las distintas áreas o dimensiones que nos interesa poder profundizar. Características de la encuesta, bueno, esta es una encuesta a población sobre 18 años, va a tener representatividad nacional, regional y urbano-rural. La verdad es que le pusimos varias exigencias. Debido a la pandemia, por supuesto, tuvimos que transformarnos hacia una encuesta telefónica. Este es un instrumento que nosotros empezaremos la aplicación en marzo del próximo año, donde no tenemos ninguna certeza que las condiciones hayan cambiado respecto a lo de hoy. Entonces, por lo tanto, hicimos esta adaptación en el camino de la construcción. Y lo más importante de esta encuesta es que es una encuesta bifásica de nuestra encuesta CACEN. Esto quiere decir que se selecciona una submuestra de los hogares que responden la encuesta CACEN. Sobre esa submuestra, por supuesto, se selecciona el informante de cada hogar, es una encuesta individual, y se aplica este segundo instrumento de manera de tener el marco completo de las personas que respondan esta encuesta. Entonces, ahora mostrarles un poco algunos detalles de las dimensiones y los indicadores que contiene este instrumento y explicarles algunas de nuestras reflexiones para esta construcción. Esto no está en orden ni de relevancia ni en el mismo orden que va a estar en el instrumento, así que solo aclarar eso. Bueno, una de las dimensiones es la dimensión de estado de salud. En esta dimensión, así como sucede en todas las otras dimensiones, lo que tenemos es el área de resultados y el área de oportunidades, donde en ambas hay una variable latente que es la que nosotros buscamos medir con los. En el caso de salud es estar o ser saludable, sentirse sano o estar sano. Y en el caso de las oportunidades, bueno, son las oportunidades que permiten a las personas estar saludables. Entonces, dentro de cada una de estas áreas, tanto de oportunidades como de resultados, se plasman indicadores, no en todos los casos, pero en varios de ellos, se plasman indicadores tanto objetivos como otros que son subjetivos o más de percepción. Por ejemplo, en el caso de salud está la medición de sobrepeso y obesidad, que se hace por autorreporte de peso y estatura, no por una medida antropométrica, y la medición de salud mental con un test que es internacionalmente probado, ¿cierto? Y también el autorreporte del estado de salud.
Y por otro lado, en el caso de oportunidades, tenemos preguntas o indicadores vinculados más a los medios, que tienen que ver justamente con algo que estamos más familiarizados de medir, que es el acceso al cuidado de salud, el acceso a las medicinas, que ha sido un tema muy fuerte en las demandas sociales. Otros aspectos más vinculados a la percepción de seguridad financiera respecto al cuidado de la salud. Y a inseguridad alimentaria, Colombia mencionaba estos indicadores y este es un indicador muy importante también en el contexto de la pandemia. Estamos observando cómo ha ido aumentando la inseguridad alimentaria y disminuyendo los gastos en alimentos debido a la pandemia. Es una situación de bastante preocupación. E incluimos este indicador que le llamamos estas capabilities habilitadas debido al estado de salud, ¿ya? Y acá son justamente, si bien este no es un indicador propiamente de la oportunidad de estar saludable, sino que más bien es un indicador de la oportunidad que tu salud te da para el resto de las acciones que puedes desarrollar. Entonces, este es un indicador que se repite no en todas las dimensiones siguientes, pero en varias de las dimensiones siguientes. Y es uno de los indicadores relevantes para nosotros en esta medición, que es lo que las personas finalmente con la condición que tienen o con la situación que están, pueden hacer o cómo pueden estar. Ese es el foco principal de este instrumento. Pero bueno, el resto, tenemos una dimensión de educación que es mucho más habitual, ¿cierto? El estado del nivel educacional, la expectativa del nivel educacional, también lo mencionaba México como uno de los indicadores que ellos también monitorean. Y en el caso de las oportunidades, las barreras y las posibilidades de continuar estudiando, aquí hay temas de agencia que también están incorporados y que están dentro del enfoque, ¿cierto?, de capacidades. Uno trata de sacarlos un poco para poder entender bien los resultados, pero no siempre es posible. Y nuevamente estas capabilities que habilitan el nivel educacional que tiene la. Balance vida y trabajo. En esta dimensión lo que buscamos es conocer esta combinación óptima de tiempo que las personas distribuyen entre las tareas personales, la familia, el trabajo. Y dentro de los indicadores, el indicador de resultados está el indicador que típicamente medimos en las encuestas de uso del tiempo, que es la distribución del tiempo, y está el indicador de la satisfacción con esta distribución del tiempo. Aquí lo que uno esperaría encontrar es como puede ser niveles de satisfacción similares con distribuciones de tiempo absolutamente distintas de acuerdo a las preferencias que cada persona tiene. Y dentro de las oportunidades, como una aproximación de la autonomía que tienen las personas para esta asignación del tiempo, está el acceso al cuidado de los niños, sea pagado o no pagado, y la flexibilidad que tenemos en el trabajo para poder tomar decisiones y compatibilizar el tiempo, días libres, ir a cuidado de los niños, poder estudiar, tomarse las vacaciones cuando las personas desean hacerlo, si es que esa flexibilidad. Que no sé si uno lo entendería como una flexibilidad, sino quizás como un derecho, pero si es que eso realmente ocurre o no ocurre. Entonces, ¿cuál es esta autonomía que finalmente tienen las personas para cambiar la asignación del tiempo si es que esta satisfacción no es tan alta? En el caso de las conexiones, bueno, de las relaciones sociales, este es un aspecto muy sustantivo. Uno de los temas relevantes que se discutió en torno a la crisis social fue justamente los temas de trato. Cuando en todo el desarrollo de este instrumento, por supuesto que han participado, hemos hecho consulta a expertos, pero también nos centramos mucho en revisar investigaciones cualitativas que se hayan hecho en el país desde el año 2010 en adelante. ¿Por qué cualitativas? Porque justamente queríamos levantar lo que no estábamos levantando de manera estructurada, que no conocíamos. Porque por algo no lo teníamos en las encuestas. Entonces, ¿qué sí estaba saliendo y hace tiempo y estaba ahí de manera menos, en un instrumento menos estructurado? Y el trato era un aspecto transversal en todos los estudios cualitativos que realizamos, en los estudios en torno a pobreza, en los estudios en torno a confianza, en los estudios en torno a desarrollo, siempre estaba presente el trato. El abuso, la confianza, eran temas muy recurrentes, entonces están concentrados acá. Y, por supuesto, en el caso de las oportunidades, aquí tenemos quizás una debilidad, fue muy difícil trabajar las oportunidades para tener mejores relaciones sociales como
llevarlo a un indicador y nos quedamos finalmente con un indicador de la heterogeneidad de la red como una forma o una aproximación de entender esta aceptación de la diversidad, del respeto y cómo esta diversidad se ve reflejada en mis relaciones sociales. Respecto a otra de las dimensiones relevantes para el bienestar, y aquí entra mucho también el bienestar colectivo, es este compromiso cívico y gobernanza, donde, bueno, esta lámina quizás habla un poquito más por sí sola, son temas que son bastante recurrentes en estas discusiones, que tienen que ver con la participación, con la confianza en las instituciones, con las barreras a participar. Y uno de los temas que aquí nos llama un poco más la atención, que también desprende de estos estudios más cualitativos, es el nivel o cuánto influyo como ciudadano en las tomas de decisiones a nivel nacional y a nivel comunitario. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuánto me escuchan? Entonces aquí lo dejamos reflejado como una forma de oportunidad para sentirte o para potenciar esta participación y confianza en las instituciones. Bueno, otra dimensión importante, y yo creo que esto está como en la palestra de todos los países, ¿cierto? Es la calidad medioambiental. Acá nuevamente lo que buscamos medir es el poder vivir, el poder disfrutar un ambiente libre de contaminación, donde los indicadores más de resultados tienen que ver con la exposición a problemas medioambientales o a la evaluación de la calidad medioambiental, que son, la evaluación es algo mucho más quizás subjetivo, la exposición puede ser algo un poco más objetivo, pero también tiene ahí como entre medio las dos miradas y la frecuencia, que es algo mucho más objetivo, ¿cierto? La frecuencia de acceso a áreas verdes, que está recomendado como un indicador importante para esta dimensión. Y en este caso, más que las capacidades que me habilita, son las capacidades que me limita las problemáticas medioambientales de mi entorno, ¿ya? Entorno es se mide respecto a mi entorno cercano. Un ejemplo claro para nosotros de los aspectos que se van a medir aquí es, por ejemplo, aquellas personas del mundo agrícola que se han visto enfrentadas a una crisis de agua, a sequías en sus territorios, ven la capacidad del trabajo, el poder desarrollar su producción bastante limitada debido a este situación de sequía que el país ha ido enfrentando desde ya hace algunos años. Seguridad personal, vivir en un ambiente seguro, ahí también creo que México lo mencionaba, el riesgo de acoso sexual callejero es un tema bastante importante que queremos medir, también obviamente la lógica del enfoque de género, no solo le sucede a las mujeres, lo sabemos, pero hay una exposición o una frecuencia, una incidencia más alta en el caso de las mujeres, y es algo que incluimos en esta medición. La sensación de inseguridad, la experiencia de situaciones inseguras en su entorno, esto lo mencionaba México, el observar balaceras, con peleas en tu entorno cercano, y la oportunidad, que hay como una cosa que podría ser un poco endógena también, pero vamos a monitorearlo, del acceso en tu entorno cercano a medidas de seguridad o protección. Entonces, va a depender del barrio en el que se esté, cuántas acciones han ido tomando también los municipios para medidas de seguridad. Y la última dimensión de calidad de vida tiene que ver con el bienestar subjetivo. Ya se explicó en la sección anterior, nosotros también lo vamos a medir, no en este orden, por supuesto, sino que al principio del instrumento, para que toda la reflexión que se va haciendo a lo largo del instrumento no afecte estas preguntas de satisfacción con la vida, la satisfacción por los distintos dominios de la vida, que son los principalmente o muy relacionados a los dominios que ya revisamos, y el balance emocional. Algunas de las preguntitas que por acá estamos proponiendo ya las fuimos probando en un breve instrumento que aplicamos ahora en el marco de COVID, lo aplicamos de manera telefónica también, y tuvieron resultados bastante, bastante interesantes en el marco de la pandemia, donde pudimos en este pequeño instrumento relacionar algunas preguntas de percepción con otras preguntas más objetivas respecto a los ingresos y al empleo. Y finalmente en este instrumento, si bien estas tres dimensiones, que son los ingresos, el trabajo y las condiciones de la vivienda, son dimensiones de condiciones materiales bastante o muy bien recolectadas en la encuesta CACEN, hay algunos aspectos que no tenemos en la encuesta hogares,
hogares porque son preguntas que se deben hacer de manera individual. Entonces, uno las puede incluir, por supuesto, pero los análisis se van como por un camino que correspondería más hacerlo en una encuesta de carácter individual. Como, y aquí lo que incluimos fue una pregunta de suficiencia de ingresos, cómo las personas perciben que los ingresos si les alcanzan o no les alcanzan con más o menos dificultades. Esto lo probamos ahora también en la encuesta COVID. Y efectivamente esta suficiencia de ingresos disminuyó muchísimo, o sea, las personas están en una situación donde ven que los ingresos no les alcanzan y están atravesando su sensación muchísima dificultad. Y por otro lado, por el espacio de las oportunidades en el lado de ingresos, tratamos de incorporar dimensiones de deuda, ¿ya? La preocupación respecto a la deuda, pero también la capacidad de cubrir las necesidades básicas sin el uso de la deuda. Este es un tema que también nos salió de manera recurrente en los estudios cualitativos, de cómo las personas sentían esta presión por los niveles de deuda que tenían, pero más aún, y eran los aspectos más sensibles, cómo debían endeudarse para poder cubrir necesidades. En el caso de los empleos, solo quiero destacar las preguntas de la apreciación y la evaluación de las características del empleo. La diferencia entre los dos tiene que ver en que en una de ellas lo que buscamos es que las personas declaren qué valoración tienen sobre distintas características generales y luego la evaluación respecto a esas mismas características en el empleo actual o en el último empleo que tuvieron, de manera de poder contrastar un poco las preferencias con la evaluación de lo que están viviendo ahora actualmente. Hay distintas posturas respecto a esto, que quizás los resultados no van a ser diametralmente opuestos, pero queremos ver cómo esto no funciona. Y también las capacidades que el empleo habilita a desarrollar. Finalmente están las condiciones de la vivienda. Aquí solo nos concentramos en resultados, más que nada porque ya habíamos recolectado información sobre entorno en los aspectos de la dimensión de medio ambiente y también en la dimensión de seguridad. Y los otros aspectos más de oportunidades, las condiciones de vivienda tienen que ver con temas monetarios que están bastante bien recolectados en la encuesta CAFEN, que va a ser incluida esa información. Entonces, la información adicional tiene que ver con el acceso a Internet. También es algo que está en CAFEN, pero aquí queremos hacer una mejora. La calidad, o sea, los problemas respecto a la calidad de la vivienda, si es que hay goteras, si es que hay acceso de luz, ventilación, que son temas muy importantes para la calidad de la vivienda, y por último, el confort térmico, que en nuestro caso lo estamos midiendo solamente respecto a la sensación de frío. Este es el instrumento, les agradezco muchísimo el espacio y encantada de escuchar comentarios, consultas si tienen, y comentarios, por supuesto, recomendaciones. Encantadísima, porque todavía estamos en este proceso aún de construcción. Muchas gracias. Las otras presentaciones, pero aquí es sistemática. Y claro que es un punto muy, muy claro en general cuáles son las oportunidades de la gente en la vida para hacer algo o no hacerlo, para estar en una situación u otra situación. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ya tengo una pregunta para usted, pero porque ya empezaron, entonces si hay gente que quiere poner preguntas en el chat, lo puede. Pero primero vamos a la parte final, que es la parte de Sebastián Nieto Pará, que es el discursante, que nos va a presentar sus vistas en principales puntos que ha visto en las tres presentaciones. Sebastián. Muchas gracias, Didier. Bueno, primero que todo, un placer estar con amigos y personas que han estado llevando de cerca este proyecto. Creo que sin el ánimo que hemos tenido en las diferentes oficinas de estadística en América Latina es muy difícil avanzar todo lo que hemos venido haciendo. Y también pues un placer haber oído todo lo que están haciendo sobre la
análisis de bienestar subjetivo, tanto ya lo que Colombia está haciendo sobre su encuesta de pulso social, pero también todo lo que está en la agenda en el caso de México y de Chile. No sé si pueden poner la presentación de forma horizontal. Creo que queda más fácil verla. A ver, veamos. En todo caso, creo que uno de los mensajes que quedan es, hay un avance importantísimo desde el punto de vista de las oficinas de estadística de América Latina para medir cada vez más el bienestar social y en particular el bienestar subjetivo. Y ahora, precisamente lo que nosotros nos preguntamos es hasta qué punto se está usando como instrumento de política pública. Y yo creo que ahí es el talón de Aquiles que tenemos en este momento y de qué forma lo podemos utilizar como un objetivo de política pública y precisamente de qué forma lo podemos aprovechar más los diferentes hacedores de política pública cuando salimos de las oficinas de estadística. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es precisamente uno de los resultados que tenemos en el informe de América Latina que hacemos en la OCDE junto con la CEPAL, la CAF y la Unión Europea, que Juan Daniel ya comentó, el Latin American Economic Outlook 2019, donde trabajamos sobre la temática de desarrollo en transición. Y ahí vemos precisamente que si vemos algunos indicadores subjetivos de bienestar en América Latina y lo comparamos con el nivel de PIB per cápita, pues al final, en algunos casos están totalmente, o en la mayoría de los casos, está totalmente desalineado con lo que el PIB per cápita va a predecir. Entonces, por ejemplo, indicadores como las condiciones de seguridad o las condiciones o la satisfacción con la vivienda, pues vemos que están por debajo de lo que podría predecir el nivel de PIB per cápita. Mientras que la satisfacción con la vida, contar con los demás, pues pueden tener un mejor resultado de lo que hubiera predecido el PIB per cápita. Entonces, aquí es algo que nos muestra precisamente, y en particular cuando vemos el mejor desempeño y el peor desempeño en América Latina, que la brecha es muy importante con respecto a lo que simplemente una variable de ingreso nos daría. Y donde tenemos que insistir que es fundamental el uso de estas medidas subjetivas en el policy making y no solamente limitarnos, como muchas veces pasa, en el ingreso. Ejemplos hay numerosos donde los objetivos del Estado son a través del ingreso, donde, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo, lo que se tiene como una variable central es el crecimiento del PIB. Y aquí es una de las de los mensajes que vemos donde cómo aprovechar más todo lo que se está haciendo para instrumentos de política pública. Y no es solamente para tener en cuenta el bienestar de la ciudadanía, y si vemos la siguiente diapositiva, pues precisamente algo que vemos es que también afecta la credibilidad de los estados. Y tener la credibilidad de los estados, las variables subjetivas, es fundamental. Si vemos simplemente una variable como es la aprobación de los gobiernos en América Latina, pues al final las variables subjetivas pueden ayudar a predecir más esta aprobación de los gobiernos que las variables tradicionales de crecimiento del PIB, de inflación o de tasa de desempleo. Entonces, nuevamente es de qué forma aprovechamos más las variables subjetivas y en particular la percepción de la ciudadanía para entender sus dinámicas y priorizar las políticas públicas. Esto no solamente va a tener un beneficio en bienestar, pero también en la credibilidad de estas instituciones que están en el ciclo político que analizamos en este paper que publicamos precisamente hace un par de días. Entonces, nuevamente, tener esto en cuenta es fundamental, pero cuando Solaría ya lo comentaba, por ejemplo, está en el caso de la encuesta de pulso social, es fundamental tener datos, digamos, al día, digamos, todo lo que está pasando ahora con la pandemia es precisamente ayuda mucho para las decisiones de política pública y
para tener indicadores prácticamente lo que está pasando en este momento, las percepciones de la ciudadanía con la transformación digital, la digitalización es fundamental. Entonces, esto es algo que insistimos mucho precisamente en el LEO 2020, en el Latin American Economic Outlook 2020 que presentamos la semana pasada, donde hay un esfuerzo todavía fundamental para aprovechar más las nuevas tecnologías y de esa forma también pues tener mejores indicadores de percepción que puedan actuar o que puedan ayudar, a los gobiernos a actuar en tiempo real con respecto a las necesidades. Si terminamos ya con la última slide, pues vemos precisamente que en América Latina, para aprovechar más precisamente las nuevas tecnologías y entender mejor la percepción de la ciudadanía, todavía hay esfuerzos importantes en lo que se refiere al acceso y al uso de Internet. Entonces, hemos visto que se ha duplicado el número de usuarios en Internet en América Latina en la última década. Estamos hablando de cerca de un 70% de usuarios de Internet, todavía inferior al 84% que tenemos en los países de la OCDE, pero sobre todo, y algo fundamental, es hablar de inclusión digital, donde esto nos permite generar una mayor, una mejor percepción de lo que los ciudadanos están demandando, unas aspiraciones también que están vinculadas muchas veces con estos indicadores subjetivos y donde hay disparidades importantes a nivel geográfico, a nivel también del estatus socioeconómico de los hogares. Y finalmente, cuando ya entramos al campo de los jóvenes, tema que precisamente Juan Daniel insistió mucho, donde hay una insatisfacción muy importante, pues precisamente necesitamos un mejor acceso y un mejor uso de Internet en las escuelas, sobre todo públicas en América Latina. Si comparamos con la OCDE, pues vemos que las disparidades no son tan altas, que es lo que tenemos en las barras azules, mientras que en los países de América Latina, pues estas disparidades son muy altas, como comentaba anteriormente, a nivel geográfico, a nivel también socioeconómico y ya al interior, pues, de las escuelas versus públicas versus privadas, pues es fundamental. Entonces, esto es una reflexión de ir más allá de la medición al uso de estos indicadores que se han avanzado mucho en América Latina, donde hay una agenda todavía andando, como comentaba en el caso de México y Chile, y donde pues la transformación digital tiene un papel fundamental. Ya en la última slide, ustedes tienen el acceso a la publicación, donde hay toda una batería de instrumentos y de análisis de cómo la transformación digital puede ayudar mejor a salir a la trampa, de la trampa institucional que tenemos hoy en día en América Latina y sobre todo para medir mejor el bienestar de la ciudadanía. Esto era la reflexión que tenía con ustedes y complementario ya a lo que veníamos oyendo del caso de Colombia, de México y de Chile. Muchas gracias. Pequeña, yo creo, aparte que de preguntas, yo tengo dos preguntas que se han visto aquí. La primera es para Macarena. ¿Esta nueva encuesta que se propone se aplicará una sola vez o se propone que sea una medición permanente? Y si fuera permanente, ¿por qué no incluye las preguntas en la misma encuesta, Kassel? Es una encuesta que es permanente, va a quedar como una encuesta bifásica permanente de la encuesta CACEN. No se incluye la encuesta CACEN porque la encuesta CACEN es una encuesta que es representativa de hogares, ¿ya? Y lo que se busca con Bienestar es poder hacer una medición a nivel individual. De hecho, muchas de las preguntas de percepción es importante que se respondan a nivel individual y se analicen a nivel individual. Es por eso que CACEN no es el instrumento apropiado para eso y además porque CACEN tiene su propio objetivo, su enorme longitud y por lo tanto no es posible seguir tampoco en términos operativos incluyendo más información a ese instrumento. Ok, gracias. Tengo la segunda pregunta para Sebastián. El actual contexto ha mostrado la importancia fundamental que tiene la salud
a la vida de las personas, se ha mostrado también que el bienestar subjetivo se relaciona estrechamente a la salud física y mental. Han explorado la idea de recolectar indicadores objetivos y subjetivos de salud para ser asociados al desempeño económico, considerando el desempeño económico como un medio y la salud física y mental como un fin. Bueno, yo creo que es sobre todo una pregunta muy importante para las oficinas de estadística en América Latina. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que precisamente con esta crisis vemos más importante, hacer el vínculo de todos los indicadores de salud en el desempeño. Pero dejo a Juan Daniel, a Gerardo y a Macarena tal vez responder a esta pregunta. No, claro. Y en línea con lo que tú planteas, Sebastián, esas y un poco también de la presentación de Macarena, es súper importante que en la medida en que nuestros países, América Latina y el Caribe, ha migrado hacia regímenes de acceso universal o de cobertura casi plena a un régimen básico de salud, empecemos a medir las percepciones de los habitantes sobre ese sistema de salud, no tanto en términos de la calidad de la prestación del servicio, sino tener otras herramientas subjetivas de las dimensiones de salud de los ciudadanos, porque una vez garantizado el acceso o la cobertura de las condiciones básicas, el futuro de la sostenibilidad en términos económicos, pero también en términos de salud, es el concepto de salud pública y el concepto preventivo. Entonces, la identificación de hábitos, la identificación de brechas se vuelve fundamental para que las políticas de salud pública con enfoque preventivo puedan atender de forma focalizada las necesidades de los ciudadanos. Sí, si me permiten, yo creo que yo creo que afortunado que estemos entrando en una etapa en la cual vemos el bienestar como algo que reside en las personas. Y a fin de cuentas, la experiencia de bienestar es algo que cada quien vive y que no se limita a los medios que se insumen para lograr el bienestar, que es en lo que normalmente nos hemos enfocado. Y tal vez por costumbre, nos hemos hecho la idea de que los medios para el bienestar equivalen al bienestar, y pues eso no es cierto. No debemos olvidar que el bienestar reside en las personas y que es en ese sentido muy importante saber cómo es que las personas están viviendo sus experiencias de vida, si son gratas o no son gratas, y también ver cómo está la salud física y la salud mental de las personas. Y un conjunto de consideraciones, de dimensiones de la experiencia de vida que pueden ser más o menos objetivas, pero que residen en las personas y que contra eso es contra lo que hay que contrastar los avances en las cuestiones materiales, que no dejan de ser insumos para un fin. Entonces, el énfasis, por ejemplo, en la salud física y en la salud mental, particularmente en esta última, que suele ser bastante fácilmente olvidada, creo que es algo que tenemos que subrayar y que apuntar de manera muy especial en las encuestas que estemos haciendo sobre bienestar y calidad de vida en nuestros países. Gracias. Yo no tengo más preguntas. ¿Nadie más? Yo vi una, Didier, perdóname. Yo sí. Vi una en el chat de animadores que tenía específicamente que Luis Camacho preguntaba sobre el futuro de las encuestas de percepción. Okay. Con entrevista cara a cara en el contexto de la pandemia. En la medida en que
un poco para contextualizar a Luis, estas encuestas de percepción empezaron en la pandemia y siguen un modelo, me gustó mucho los enfoques de cada una de las presentaciones, sigue el enfoque metodológico que señalaba Macarena. Nosotros estamos haciendo una submuestra, es una encuesta que es una submuestra de las respuestas efectivas del año inmediatamente anterior para el mes de referencia, que seleccionamos para ser representativa de las 23 principales ciudades del país y hacemos un operativo telefónico. ¿Por qué? Porque esas medidas de percepción son medidas de respuestas casi siempre dicotómicas, no tenemos una cantidad de flujos que se generan y por consiguiente, resaltando ese elemento político que las oficinas estadísticas siempre somos las últimas en llegar a la fila en la asignación presupuestal, pues tenemos que optimizar el proceso de recolección y esas encuestas de percepción sobre operativo telefónico pues ya han sido probadas en esas encuestas de percepción. En lo que tiene que ver particularmente con la encuesta de cultura política y la encuesta de convivencia y de seguridad ciudadana y de calidad de vida, retrasamos los cronogramas para poder retomar la presencialidad, porque la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, por ejemplo, ahora hoy va a preguntar el módulo de necesidades jurídicas que fue un compromiso por acceso de Colombia a la OCDE, de poder identificar en todas esas tensiones que se generan con el hogar, con el trabajo o con el barrio, poder identificar que la política de justicia tenga pertinencia territorial o pertinencia local. Entonces, para esas operaciones, sí capturamos ese modo de percepción, tanto para cultura política como para convivencia y seguridad ciudadana y en calidad de vida a través de la metodología presencial. Y el objetivo es como, hay que reconocerlo, somos novatos en tema telefónico porque Colombia ha sido muy rigurosa en sus encuestas presenciales con dispositivo electrónico de captura. La pandemia nos hizo innovar a la fuerza, entonces vamos a hacer unos ejercicios de continuidad para poder ver si hay un sesgo metodológico por el tema telefónico, particularmente entre lo telefónico y lo presencial. Esas serían las respuestas para Luis Camacho. Gracias, Didier. Sí, es verdad que había esta pregunta al principio y me había también, yo lo había notado porque la misma pregunta existe en Europa, porque durante 3-4 meses todo se hizo por teléfono y sobre todo por internet. Y los países que ya hacían mucho internet están siguiendo, pero los otros están volviendo al presencial. Aparentemente no fueron satisfechos por los nuevos métodos, pero bueno, eso es una cuestión más grande que esto, pero sin embargo es un hecho, los países que tenían buenas encuestas en presencial están volviendo al presencial. Y también hay una pregunta de Geraldo ahora sobre la salud mental. Está en el chat para todo el mundo. Y en Chile, si se está usando el Washington Group. Sí, sobre salud mental usamos una batería corta que mide síntomas de ansiedad y depresión, el PHQ-4. Esta es una batería recomendada para hacer estas mediciones vía encuestas. Hay baterías más largas, separadas para ansiedad y separadas para depresión, pero obviamente en estos instrumentos que multipropósito, ¿cierto? Nos recomendaron más usar los especialistas de esta batería. Ya la usamos también en la encuesta en el marco de COVID que hicimos de manera telefónica. Funcionó bastante bien en los términos operativos y dio resultados muy, muy decidores respecto a la población. Mayores síntomas de ansiedad y depresión en población adulto mayor, lo que es esperable, dada
la ansiedad que genera obviamente este virus, más problemas en hogares o en personas que residen en hogares donde hay presencia de niños, en jefas de hogar, o sea, había como varios indicadores que eran quizás uno podría decir esperables, pero que era interesante e importante demostrar. Y sí, y en la encuesta CACEN se usa el set corto de Washington Group para medir discapacidad, lo que igualmente no nos quita la obligación de medirlo, de medir discapacidad de la manera extensa como se recomienda. De hecho, es una encuesta que teníamos agendada para hacer comenzar este año, pero primero crisis social y luego pandemia, no hemos podido aplicarla, pero prontamente, y en su reemplazo hacemos este y medimos con este set corto. Okay. Otra pregunta. ¿Cómo conciliar el informante de la encuesta para ingresos y la encuesta subjetiva en el mismo informante? ¿En qué difiere la medición del ingreso de la encuesta con respecto a la ENIC? A ver, si entiendo bien esa... Es para usted. Para mí. Sí. Y es, digamos, cuando hacemos las preguntas de carácter subjetivo, seleccionamos aleatoriamente a un miembro de el hogar o necesitante de la vivienda de 18 años o más para que responda a esas preguntas, ¿no? Entonces, compatibilizamos, digamos, la investigación sobre las características del hogar y sobre donde podemos tener un informante del hogar al que llamamos adecuado, que habla en nombre del resto de los integrantes del hogar, pero cuando entramos a cuestiones como bienestar subjetivo o como salud mental, pues ahí no podemos pedirle a un tercero que hable sobre otro de los miembros del hogar. Entonces hacemos una selección aleatoria y con base en esa selección aleatoria seleccionamos a la persona a la cual entrevistaremos acerca de su experiencia subjetiva de vida o de su experiencia, por ejemplo, de dolor o de ansiedad o de estado de salud mental, y de esa manera compatibilizamos la información de el hogar con la de los individuos. Okay. ¿Nadie más? Bueno, de todas formas, yo creo que ya estamos cerca del final de las 2 horas y tenemos una pequeña cláusula ahora, y yo entiendo que 2 personas que van a hablar. Tenemos a Rolando Campo, director de la División Estadística de CLAC, y también Sebastián va a decir unas palabras. Entonces yo le dejo hablar a Rolando Ocampo. Muchas gracias a todos. La verdad es que muy interesante todos estos 4 seminarios sobre la medición de las percepciones y evaluaciones y las experiencias que se están teniendo. Muy interesante las participaciones tanto de Juan Daniel, Macarena, Gerardo, sobre los temas y los resultados de los que se están llevando. Yo solo recordar y sobre esta parte de los seminarios que tuvimos, y agradeciendo mucho a la OCDE y a la Unión Europea en este particular, porque en el evento que mencionó Juan Daniel en octubre del año pasado, estuvimos platicando e incentivando la propuesta para llevar a cabo este tipo de seminarios, ¿no? Entonces, porque
cada vez es más importante que los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, estemos incorporando los temas de percepciones en nuestras encuestas de hogares para poder ir dando seguimiento y poder hacer las mezclas en todos los ejercicios que tenemos para los temas de pobreza multidimensional, pero para poder identificar temas de desigualdad, para temas de bienestar subjetivo, para temas de todo esto, y creo que estamos avanzando en esa idea. Y yo quisiera ir aprovechando en una plática que tuvimos previa con el presidente de la Conferencia Estadística de las Américas, que en este caso es uno de los que están presentando, que es nuestro amigo Juan Daniel, es como empezar a trabajar de aquí hacia finales del 2021, del año próximo. ¿Cómo podemos ir trabajando con el apoyo de todos ustedes, con el INE de Chile, el DANE, el INEGI, e ir preparando por la propuesta de la generación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Estadística de las Américas a efecto de poder ir haciendo algo y poder ir incorporando en los países esta idea y fortaleciendo este proceso que beneficia a todos, ¿no? Entonces, los ejercicios que presentaste, Juan Daniel, son bien interesantes. Los mismos que presentaste, Macarena, creo que son bien, bien interesantes. Y, por supuesto, pues los del INEGI también son muy interesantes y están sirviendo y nos sirvieron mucho en esta coyuntura para poderlo generar. Entonces, yo lo que quisiera es, además de agradecer a la OCDE por este apoyo, este trabajo conjunto, y a la Unión Europea también, yo creo que mi propuesta desde la División de Estadística es que impulsemos esos trabajos, Juan Daniel, y que podamos ir, ¿no?, a lo mejor tener una reunión previa, un webinar dentro de la red de transmisión de conocimiento o lo que fuera, con el apoyo de nuestro colega Javier Mancero, que es el uno de los principales interesados también en este proceso, y a quien también agradezco mucho e infinitamente su apoyo para el desarrollo de este seminario, porque básicamente pues la estructura está armada en su conjunto por él. Y pues bueno, que podamos trabajando e ir en esa vía, ¿no? Entonces yo hasta aquí los dejo, les agradezco de verdad mucho, muy interesantes los cuatro seminarios, y estoy les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias por haber participado en este seminario. Gracias, over to you. Didier. De nada. Sebastián. Gracias, Didier. Bueno, siguiendo lo que comentaba Rolando, pues creo que hemos tenido una serie de webinars muy importantes y muy interesantes para seguir avanzando en el proyecto que tenemos. Creo que ahí todos somos unos aliados muy importantes, que es de promover el desarrollo de métricas y uso del bienestar dentro de la política pública en América Latina. Por supuesto, con la pandemia el proyecto se ha modificado, nos hemos ido adaptando, y precisamente estos webinars son un ejemplo. Por supuesto, seguiremos haciendo este diálogo de políticas, que es uno de los objetivos principales de este proyecto. Ya tuvimos la conferencia en Colombia en octubre, que organizamos junto con el DANE, con el DNP de la Universidad del Rosario, y ahora es un seguimiento, ir precisando muchos de los elementos que ya se discutieron en octubre de hace un año, como bien nos recordaba Juan Daniel, y seguiremos también con otros asesores de política pública, con los ministerios de planeación, con los ministerios de economía, que también es muy importante saber cómo ellos están asimilando todos esos indicadores dentro de sus competencias. Otro elemento, además de estos diálogos de política, también es una publicación final, que estamos varios trabajando desde Francia, pero con muchas llamadas telefónicas con ustedes para terminar la publicación, donde hay un tema de indicadores, pero también de cómo se está utilizando dentro del policy making. La publicación, esperemos, esté para mediados del 2021, donde, si se permite, haremos un evento presencial, o si no, por supuesto, tendremos, gracias a las nuevas tecnologías, un gran evento digital, ¿no? Pero
sobre todo este esfuerzo, tanto de los diferentes diálogos de política como la publicación, creo que necesitan el apoyo de todos. Primero, nuevamente agradecer a Juan Daniel, a Gerardo, a Macarena, pero también a todos los que han estado contribuyendo a este diálogo. Y, por supuesto, a nuestros socios, la Unión Europea, la Comisión Europea y a la CEPAL que han estado llevando y acompañándonos de cerca en este proyecto. Así que, sin más, pues, nuevamente, mil gracias por todo el apoyo. Bueno, yo creo que solamente me queda por agradecer a todo el mundo, los presentadores y discursantes. Y también los participantes por sus preguntas. Y bueno, muchísimas gracias. Para mí también fue muy importante, como lo había dicho al principio. Yo traté de hacerlo en español para ayudar. No sé si ayudó o complicó, pero bueno, por lo menos yo creo que hemos tenido un webinar muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.